De protección civil, porque la autoridad tiene que tener los medios de coerción también para obligar a empresas y particulares a que se ajusten y de no al marco legal vigente en materia de protección civil, y de no hacerlo, pues tendrán que pagar las multas correspondientes. Lo más importante es que lo hagan, ¿verdad? Y evitemos cualquier riesgo a la población civil.